Sí. Vamos, Rubén. Dale. De la Asociación de Profesionales de Salud Pública, que en la jornada de hoy y en este Catán contaminado, envenenado en su aire, en su suelo y en sus aguas desde hace largo tiempo, a pesar de la lucha consecuente de los autoconvocados contra la SEANCE de González Catán, por eso acompañamos hoy esta gran movilización.
catalase, que calase, que calase, que la clase, o se le catalase. Desatando los docentes contra el FAMS y el CARE, vuelve a mostrar su persistencia, su espíritu de resistencia con este nefasto proyecto del Estado que arranca desde la dictadura militar. Por eso, frente a los organizadores del acto, porque nosotros somos Sutebo Matanza, estamos... Dijeron que hay que ser sencillo y cortito, pero caramba, claro que sí lo vamos a tener que hacer porque estamos cansados. Pero cansados no de la vida. Estamos, ¿no es cierto?, con mucho más deseo de seguir esta lucha. Pero la lucha tiene todos los días, y todos los días significa que hay que hacer que el seance se cierre. Y lo de hoy tiene que ser el fiel reflejo para lo demás, que cuando uno quiere hacer, las cosas se hacen. Bueno, muchos de los que están acá me conocen. Soy vecina de Rey del Pino, soy la señora Aranda Susana y hace 10 años que estoy luchando con una cementera que está en mi barrio, lo tenemos en nuestro techo. Se llevó muchas vidas ya, eso ya es irreparable, pero hoy estoy contenta porque veo gente unidos. Si no nos unimos y no pedimos que esto se termine, nos van a ir matando de a poco como pasa en mi barrio. Mi barrio desapareció, medio barrio ya no están para defenderse, no están. Por eso no estoy dispuesta a morir en mi cama llorando de dolor, no. A luchar y a unirnos cada vez más y a pedir que las autoridades nos escuchen de una vez y por todo. Por los chicos, por los jóvenes, porque el futuro es de ellos. ¿De acuerdo? Gracias. ¡Bravo! Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Romero, del Partido Obrero de La Matanza. Bueno, obviamente que queremos saludar, adherir y también hacer conocer que ponemos a disposición nuestra fuerza militante y también las bancadas que tenemos, tanto en la legislatura y en el Congreso Nacional, a disposición de esta lucha de la que somos parte de tantos años, pero que acá los vecinos autoconvocados realmente son los que mantuvieron siempre, siempre en momentos, digamos, donde había más organización, en momentos donde cuesta un poco más, el planteamiento del cierre del SEAMSE, que como sabemos mata, y como lo dice el documento que se va a leer al que adherimos, y desde ese punto de vista creemos que en un contexto en el que el gobierno quiere más ajuste, nosotros está muy bien que mantengamos esta política de frente único de todos los que queremos luchar en defensa del trabajo y en defensa también de la salud y de la vida de todos los laburantes, todos los trabajadores de La Matanza. Así que esto breve, saludar esta acción de frente único, ponernos a disposición y saber que vamos a continuar en la lucha. Muchas gracias. Compañeras y compañeros vecinos, vecinas de González Catán, desde la PDH de La Matanza le venimos a traer nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento y también nuestra denuncia ante un hecho que fuimos partícipes hace exactamente 9 años, o sí, 2007, acá Hugo me lo corrigió, que se hizo una reunión con el gobierno provincial y la intendencia municipal, en ese momento el gobernador Solá y el intendente Fernando Espinosa, en la cual se comprometían a cerrar el SEAMSE como mucho en 2 años, o sea que el 2009 ya tenía que estar cerrado. La realidad que estamos en el 2018, el SEAMSE sigue abierto, se cumplen 40 años, como este sistema, evidentemente, tiró la basura a los lugares más humildes, más pobres. Esta es la realidad. Cuando uno va a un barrio, a una provincia, a un lugar, van a ver un basural y al lado del basural van a ver un barrio humilde o carenciado. Y en este caso González Catán, que se inició como un barrio también humilde de trabajadores, ustedes vieron cómo fue cambiando la arquitectura hasta el asfalto y demás cuando nos íbamos acercando al SEAMSE. Los más perjudicados es la gente que más necesita. Esta es la denuncia que venimos a hacer, venimos a reconfirmar el compromiso como organismo de derechos humanos en acompañar a los vecinos autoconvocados que hace 15 años se constituyeron, y acá quiero traer un recuerdo y un homenaje a una compañera que fue pilar y que estuvo en todas las movidas hasta que la mataron, y ella es Diana Zacayán, y pido un fuerte aplauso por Diana.
Soy vecino del 24-700 y bueno, vengo a informarles porque sé que mucha gente del Partido de la Matanza no está enterado. Estamos luchando contra una subestación de energía eléctrica que es altamente contaminante para todos los vecinos. Y bueno, hacerle que se acerquen, digamos, estamos haciendo un acampe. Hicimos muchas medidas, hemos frenado un basural, también un intento que quiso tener el SEAMSE con Martín y Martín y el municipio. Lo hemos logrado frenar, pero nos está costando mucho el tema de la subestación, ya que hace 50 días atrás el municipio ya se expidió a través de Fernando Espinosa y todos sus cuadros a favor de la construcción de la subestación. Desde ya llamo a que se solidaricen, estamos en un acampe en el kilómetro 24-700 y bueno, los estamos llamando a todos. Muchas gracias. Leo de... Buenas noches, compañeros, hermanos, compañeros de lucha. Yo represento la Cátedra de Estudios Americanistas de la UBA, una cátedra que tiene 25 años de existencia y que trabaja y articula las actividades con las comunidades de los pueblos originarios, con las organizaciones sociales y populares barriales, con gremios de trabajadores, con movimientos sociales de toda índole, y por eso trato de tener una mirada un poco más dilatada del tema que estamos discutiendo y debatiendo hoy en esta lucha parcial de los vecinos autoconvocados del SEAMSE. Yo creo que tenemos que mirar un poco nuestra lucha no como un acto aislado, como un acontecimiento que nos interesa y que se agota con la posibilidad de conseguir una solución, aunque sea parcial, al tema de la contaminación en González Catán, como ocurrió en otros lados. Creo que tenemos que ver esto como parte de un sistema de pensamiento y de política que está afectando a toda la población popular, trabajadora, militante, social de nuestro pueblo. Porque no es solamente González Catán el afectado por la basura. ¿Cuántas poblaciones de nuestro país están afectadas por la contaminación, por el glifosato, por el cianuro de las mineras, por el envenenamiento permanente de los alimentos, por los agrotóxicos, por toda una política por la cual las transnacionales están llevando a la práctica sus beneficios lucrativos en perjuicio de miles y miles y millones de personas a las cuales dejan afectadas de por vida? Compañeros, ustedes saben cuántas víctimas hemos tenido en el hospital Garrahan de chicos que siguen enfermos, cancerosos y muertos por culpa de los vuelos de la muerte que hacen los agrotóxicos. ¿Cuántas víctimas tenemos todavía en tantos lugares de nuestro país por culpa de las políticas oficiales? Y tenemos que responder a esto con nuestras luchas, luchas parciales y locales que nos impelen a lograr la unidad de todos los sectores populares. No es posible que los vecinos autoconvocados estén solos en su lucha. Hace falta que estén los trabajadores organizados de la zona de la Matanza. Hace falta que estén los docentes organizados de la zona de la Matanza y alrededores. Hace falta que estén los movimientos sociales. Hace falta que estén la juventud. Hace falta que estén las escuelas, que esté la gente de la cultura, de la poesía, del arte. Todos unidos. Porque el objetivo compartido es terminar con un sistema de explotación y misericordia de nuestro pueblo. No es solamente Catán, pero Catán es una expresión de lo que estamos viendo. Y tenemos que sumar fuerzas, tenemos que establecer contactos, tenemos que trabajar inteligentemente con los demás, encontrar formas de unidad tales que nos permitan enfrentar esta insensibilidad, esta indiferencia oficial, que no es casual, que es parte
y expresión de una determinada política que se, finalmente se expresa en la desidia, en la muerte antes de tiempo, en lo que pasa con los jubilados que ahora no tienen una posibilidad de vivir dignamente los años últimos de su vida. ¿Qué pasa con los jóvenes que están arrebatados de sus derechos? ¿Qué pasa con los trabajadores despedidos por todas partes? Es parte de una política y por lo tanto debemos contestarle políticamente. En nombre de la Cátedra de Estudios Americanistas, en nombre de la Universidad de Buenos Aires, en nombre de los compañeros docentes, indígenas, trabajadores, compañeros de los movimientos sociales con los cuales compartimos, los invito a reflexionar, a pensar en organizarnos para poder enfrentar esta lucha en torno a un cambio social, político, ecológico y cultural que sea suficientemente fuerte y poderoso como para darnos la posibilidad de tener una vida mejor. Gracias. Nuestra organización Darío Santillán Corriente Nacional. También venimos a apoyar a esta lucha desde los barrios de La Palangana, Los Ceibos y Oro Verde. Y seguiremos luchando hasta conseguir lo que queremos, compañeros. Buenas noches y gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. En nombre del PSTU de La Matanza, el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, saludamos esta movilización y este acto en repudio y exigiendo que se cierre el SEAMSE de una vez por todas. De más está decir lo que ocasiona tanto el SEAMSE como cualquiera de las otras actividades que los distintos organismos, tanto sean estatales o privados, perjudican a la salud del pueblo trabajador. Lo que dijeron algunos compañeros hace un rato no resiste análisis. Hacen estos lugares y provocan basureros al lado, o peor aún, basureros que contaminan, o lo que tiene que ver con la cuestión del agro, cerca de lugares donde viven los trabajadores. Esta lucha, como decía el compañero recién, debe ser tomada no solamente por los vecinos, sino por las organizaciones gremiales. Primero, de los mismos trabajadores que son vecinos de esta zona de González Catán. Deben exigirle, los compañeros que tienen la suerte de tener un trabajo y un gremio, exigirle a su sindicato que ponga como punto principal el fin del SEAMSE en González Catán, La Matanza. Pero para eso también tenemos que movilizarnos. Ahora tenemos una cita de honor, que es parte de todo lo que los trabajadores venimos luchando y enfrentando, este ajuste con represión que viene llevando adelante el gobierno de Macri. El 15 de febrero está la movilización de los compañeros de ATE, donde los trabajadores van a repudiar la política de este gobierno, de lo que está haciendo tanto en el INTI, en el Posadas y en un montón de lugares donde están despidiendo, achicando y destruyendo puestos de trabajo. Como parte docente de este sindicato, SUTEBA Matanza, hemos aprendido de esta comunidad como un ejemplo patrimonial de lo que es una verdadera multisectorial que se ha mantenido a través del tiempo contra esta nefasta política del Estado desde la dictadura militar del tratamiento de los residuos, de aprender lo que es lo programático. Por eso escuchaba al compañero que me antecedió y al profesor Rosales del enorme carácter que tiene en este momento en la Argentina las acciones programáticas y coordinadas. En el 2015 pude ser testigo cómo los vecinos, acompañados de técnicos como Francisco Amaya y Leonardo Pérez Esquivel, le discutían con un carácter político y social a los soberbios y vanidosos ingenieros del SEAMSE un tratamiento popular con empresas sociales y generadoras de trabajo de lo que es el tratamiento del residuo. Las jornadas del 14 y el 18 de diciembre del 2017, en estos 35 años, a propósito de figuras de derechos humanos como Betty, como Pablo Pimentel, acá nos recuerdan lo enormemente significativo que es para la Argentina haber derrotado hace 35 años cualquier legitimidad y autoritarismo. Teníamos derecho a estar en la plaza del Congreso, teníamos derecho a defender a los jubilados. Nos trataron con un carácter represivo que no vamos a olvidar. Por eso es importante este cronograma que tenemos, el paro de ATE,
salir por la coordinación de los mineros de Río Turbio, que se reúnen el 17 en la asamblea del emblemático Hospital Posada con los técnicos del INTE, y por supuesto participar con la mayor unidad de acción, y este gremio SUTEBA lo va a hacer en esa marcha donde va a estar CETERA con la CTA de Yasqui y con la CGT de Hugo Moyano. Es muy importante la unidad en todo lo que es el despliegue de una fuerza democrática social frente a un gobierno y a un régimen que quieren desmantelar todo lo que ha sido de conquista democrática en estos 35 años. Por eso, bienvenida a esta organización nueva de la multisectorial de González Catán, y cuenten con nuestro humilde y digno apoyo como docentes. Gracias, compañeros. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, venimos como yo, vengo representante de Cachengue y Sudor, la Murga Arpillera, apoyar a los vecinos por este reclamo que venimos hace años trayendo siempre estas puertas. Hoy vengo a contarles también la problemática que, como siempre, llega febrero, llega carnaval, y las murgas siempre en cada municipio tienen problemas para realizar sus cursos barriales autogestivos independientes. La cultura no se reprime, y en este momento tanto en San Miguel como en Morón están enfrentando, por parte del municipio, leyes de prohibición para que las murgas independientes y autogestivas no puedan realizar sus cursos barriales. La murga es una de las pocas expresiones que realmente es del pueblo, para el pueblo, nace en cada latido de cada barrio y se hace a pulmón. Que no nos permitan realizar nuestros cursos nos impide juntar nuestra plata para poder llevar nuestro espectáculo a todos los barrios de cada ciudad, de cada pueblo, desde el más humilde hasta el más cheto, porque todos se merecen la cultura. Por eso la cultura barrial no se reprime, se defiende desde el corazón, y desde el corazón apoyamos a los vecinos autoconvocados de Catán, porque la CEAMSE se tiene que ir de acá. Gracias. Buenas noches, vecinos. Una vez más, acompañando la lucha de los vecinos autoconvocados. ¿A cuántos de ustedes lo hemos visto desde hace unos años atrás? En cada una de las veces que nos han invitado, en cada una de las marchas de las que hemos participado. Decimos que no al CEAMSE, porque queremos un futuro mejor para nuestros jóvenes, para nuestros chicos. En la murga tenemos niños desde que nacen y van creciendo con nosotros, y queremos dejarle un lugar mejor. Desde los polichinelas decimos que no queremos al CEAMSE, y también pedimos un aplauso a esos vecinos autoconvocados que dejaron su vida en esta lucha y que hoy no están, pero que están presentes espiritualmente en cada uno de nosotros. Bueno, nada más que agregar lo que dice mi compañera. Somos el Centro Murga de los Polichinelas de Villa Dorrego. Hace 7 años estamos acompañando la lucha, la solidaridad, la fuerza del barrio. Por eso estamos hoy acá, acompañando con baile, con percusión, caminando con ustedes, trayendo lo mejor, para que toda esta parte de González Catán nos escuche, abramos la conciencia y sepamos que tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que cuidar a nuestro vecino, a nuestras familias, porque necesitamos vivir en un ambiente sano, donde haya valor, respetos y educación, y por sobre todas las cosas, un plato de comida para todos adentro de nuestra casa. Así que arriba la lucha, mucha fuerza, mucho amor y mucho respeto. ¡Viva la patria! Gracias. Que cierren el CEAMSE, compañera. Sí, ahora vamos. Ahora vamos a leer el documento y todas sus adhesiones. Nosotros, mujeres y hombres organizados en asamblea permanente desde la ciudad de González Catán, manifestamos nuestra clara convicción, mediante el ejercicio consciente de nuestros derechos y facultades, ratificando que el sistema CEAMSE nos mata y envenena. Rechazamos con firmeza y perseverancia, mediante acciones concretas de repudio y boicot, la contaminación que se desprende de este modelo perverso. El enterramiento de la basura en el área metropolitana es un hecho planificado y ejecutado sistemáticamente desde los centros de poder y autoridad
desde 1978, mediante la imposición del decreto ley 9111, en plena dictadura militar. Cortaron la luz cuando dije dictadura militar. Ahí está. Este negocio para ellos, genocidio para nosotros, jamás fue interrumpido. A medida que los años pasan, se profundiza el sufrimiento en las poblaciones, se multiplican las pérdidas humanas, se agudiza el deterioro de nuestras tierras, aire y agua potable. Estamos aquí reunidos también porque acaba de explotar este SEAMSE que tengo atrás mío, y los gases, que son cancerígenos porque tienen dioxinas y furanos, se extendieron no solamente por nuestro partido, sino también por partidos aledaños. Este gas, como dije antes, altamente cancerígeno, generó nubes tóxicas que emanaron de la montaña de la basura, generando un hongo venenoso, los días 19 y 28 de enero, que pusieron en peligro nuestros barrios que están sumamente abandonados frente a cualquier signo de catástrofe provocada exclusivamente bajo la responsabilidad de los métodos irresponsables y perversos y la falta de control y corrupción del Estado y de las empresas. Hace más de 40 años que nos viven obligando a ser el basurero de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires. Junto a las tierras de León Suárez y Punta Lara, anteriormente Villa Domínico, que nunca fue saneado, hemos sido negociados como corderitos para el sacrificio con el fin de enterrar miles, miles de toneladas de desechos tóxicos, que actualmente alcanzan el número de 17.000 toneladas diarias acumuladas en esas sierras de basura y muerte. El agua no se negocia. El agua es la fuente de vida. El aire no se negocia. La tierra no se negocia. Las enfermedades de los vecinos no se negocian. El sistema de antorchas que utiliza la empresa SEAMSE, los reiterados olores nauseabundos, las enfermedades respiratorias, las enfermedades de piel, la disminución visual, el lupus, las malformaciones en los fetos y posteriores niños y niñas, demuestran que el sistema de enterramiento de la basura solo beneficia a las empresas y a los gobiernos de turno que trabajan para que algunos gocen del consumo, la limpieza, los placeres, la comodidad, y otros suframos inmensas enfermedades que a veces llevan a la muerte o dejan a la persona en una posición realmente de ser retirada de la sociedad. Quiero recordar también a los más vulnerados, a los que tienen que, a los que se ven obligados a revolver en las quemas los desechos de la basura para alimentarse. Quisiera recordar también el caso de Diego Duarte, un adolescente de 15 años que buscaba metal para vender y que fue asesinado por un alud de basura, y nadie se hizo responsable de este asesinato. No podemos permitir que nos asesinen de esta forma. No podemos permitir que pongan en peligro de muerte a nuestros compatriotas y a las generaciones futuras de las cuales somos responsables. Digamos, no al SEAMSE. Cierre y saneamiento ya, porque la vida no se negocia. Nunca la vida se negocia. ¡Viva la lucha de los vecinos de González Catán! ¡Viva la lucha de los pueblos unidos!
Voy a pasar rápidamente a nombrar las mociones, las adhesiones. Comité de Solidaridad con Palestina, Rosario. Casa de la Memoria, Rosario. Radio Popular Che Guevara, Rosario. Héctor Rivero, documentalista independiente del DOCA. Red de Líderes Ambientales 2016-17 de la República Argentina. Licenciado Juan Contardo y Silve Mangarello. Terciario Especialista en Medio Ambiente, Merlo. Cátedra Libre, Americanista UBA. Abelardo Martín, Movimiento Torre. Suteba La Matanza, Agrupación Florencia Fossati. Susana Aranda, Asamblea contra Claucol. Biblioteca Popular Chinaski. CTA, Región Bahía Blanca, Coronel Dorrego. Reinaldo Sacone, médico de Hospital Parisien, dirigente de la CICOP. Laura Marrone, es diputada nacional Izquierda Socialista FIT. Pedro Zamparolo, médico de La Matanza. Jalil, abogado de la Correpi. Matanza Viva, Correpi Zona Oeste. Grupo de Arte La Undimbre, con Urbardo. Herejía Colectivo Feminista La Matanza. Consejería Las Mirabal. Cultura desde el Pie, Diario NSO, Partido Obrero, Polo Obrero, PCTU, Zona Oeste de La Matanza, Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, CETEP, Patria Grande, Barricada TV. Oscar Molina, profesor de música. Miriam Belfer, profesora de música. Conciencia Verde La Matanza. Colectivo Audiovisual Matanza Arde. Rubén Paz, uno del Oeste. Movimiento por un Pueblo Libre, CTA. Autónoma La Matanza. APDH La Matanza. Luciano Soria, de San Luis. Conciencia Verde de La Matanza. Mujeres Sin Miedo, Junta hacia la Izquierda. MST, Nueva Izquierda. Pablo y Gloria, programa Somos Protagonistas de la Cultura. Barrio de Pie, Sicure de San Alberto. Agrupación Docente Estatal Verde Roja. Cuba MTR, PRLM, Miguel Escobar, Comunicación Social y Barricada TV. Esto es la sociedad civil. Estas son las organizaciones que siempre estuvieron en defensa de la salud, de la justicia y de la vida. Muchas gracias.